Ha tenido un buen carrillo, que ha marcado un buen gol nada más empezar el partido. Y luego en el primer tiempo ha tenido varios desbordes buenos, aunque es verdad que a veces le cuesta un poquito con la pelota. Pero al final, el titular que nos quedamos seguramente y que se va a hablar mucho en Sudamérica es el arbitraje. Ha sido un arbitraje, la verdad, calamitoso. Hay una cosa que está pasando en Sudamérica. Antes de hablar del partido, quiero comentar esto porque me parece que hay que hacerlo. Está siendo una calamidad la utilización del VAR en las eliminatorias sudamericanas. Está siendo una calamidad, un desastre. Por muchas cosas. Primero, porque yo creo en el VAR. Yo soy un ferviente defensor del VAR. Creo que el VAR mejora el fútbol. Y creo que el VAR evita las injusticias flagrantes en el fútbol. Todo eso es verdad. Pero hay que utilizarlo bien. O sea, en estas eliminatorias sudamericanas estamos viendo el VAR en parones de 4 o 5 minutos permanentes con las jugadas. Y luego hay jugadas que es que me parece increíble. O sea, el penalti que le ha pitado hoy, que ha sido el 2-3 de Brasil. Que es que yo creo que incluso esta es falta de Neymar en la jugada, por lo menos en mi opinión. Yo creo que me parece increíble que el VAR no le pida al árbitro que lo revise, porque el VAR en los penaltis está para revisar las jugadas que pueden ser errores flagrantes. Están pasando cosas realmente insólitas en esta. Yo creo que la Conmebol tendría que mirárselo bien, porque no puede ser. Partidos con 10, 12 minutos de descuento, VAR eternos, los permanentemente parones tan largos. Yo creo que el VAR es fantástico, pero hay que utilizarlo bien. Lo que no puede ser es convertir los partidos en otro deporte, que es lo que ha pasado. Y eso yo creo que es un error. Brasil es un triunfo 2-4, muy engañoso el resultado. Brasil, insisto, no ha jugado bien. Y me quedo sobre todo con dos cosas. Primero, que Perú ha demostrado ser un buen equipo desde el punto de vista colectivo. Creo que Perú va a pelear de verdad por meterse en este mundial. Yo creo que con Gareca tiene un gran proyecto. Ya llegó a la final de la Copa América ante Brasil, precisamente. Y luego Brasil tiene que hacer más alrededor de Neymar. O sea, Brasil no puede ser solo Neymar como ha sido hoy. Hoy Brasil ha ganado el partido por esas acciones polémicas, por esos penaltis que son bastante, bastante justitos. Desde luego, el primero es bastante justo y el segundo, para mí, claramente no es penalti. Por eso me parece increíble que el Bayern no lo haya. Es que incluso es falta de Neymar, vuelvo a insistir en ello, ¿no? O sea, me parece increíble.